Muy buenas. ¿Qué es la música? Alguna vez alguien le preguntó al gran director Sergei Chelyabinsky ¿qué es la música? Y contestó, abro comillas, no hay definición para la música. El sonido no es la música. La música es una vivencia. Más que eso, no se puede decir. Cierro comillas. Veamos si la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler puede coincidir con lo expresado por el maestro Chelyabinsky. Desde su inusual anacrusa en el atípico solo de trompeta de la marcha fúnebre del primer movimiento, el compositor inicia un viaje personal desde lo profundo de la oscuridad hasta la luz, hasta la gloria. Una vorágine de emociones y de melodías que se intercalan, casi podría decirse de manera caprichosa, no dan el mínimo descanso a la escucha. Entonaciones judías de lamento, especialmente en las líneas líricas que tiñen el segundo movimiento. Por su parte, el tercer movimiento se convierte en un magnífico ejemplo de la orquestación y del manejo del contrapunto. No en vano, en ese momento de la composición misma, Mahler, convaleciente de un quebranto de salud, se había refugiado en el estudio de la obra de Johann Sebastian Bach. El Adagietto es una hermosa declaración de amor y como tal combina la belleza y el dolor. No obstante, no es una página solamente triste y desolada, sino una música escrita en tempo lento. Mahler encuentra en este su mayor expresividad. Y con un re mayor optimista aparece la luz, después de un largo camino, y con él concluye esta sinfonía extraordinaria desde donde se le aprecia. ¿Creen ustedes entonces que la definición del maestro Chelyabinsky puede aplicarse a esta obra? ¿Como una vivencia en sonidos cuyo relato nos traspasa como un testimonio de su creador? Comparto con ustedes algunos extractos de la versión de cámara de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Heredia, en una adaptación especialmente realizada para el Natalia Ensemble.
En lo personal, creo que la definición que da el maestro Chelevidaque de la música llena todas las expectativas con esta increíble obra. Es todo por hoy. Seguimos.